Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Rueda de prensa que celebramos hoy de forma extraordinaria, un lunes, en vez de la tradicional rueda de prensa de los martes, porque nos hemos visto obligados a trasladar la celebración de la Junta de Gobierno Local de esta semana precisamente al lunes. Como saben, mañana se va a hacer un foro que tiene que ver con la economía y el trabajo en nuestra ciudad y el empleo en nuestra ciudad. Un foro muy importante, trascendental, que requería la presencia de muchos de los miembros de la Junta de Gobierno Local y estimamos oportuno adelantar, dada la importancia de la temática que se iba a tratar allí, adelantar la Junta de Gobierno Local al día de hoy. La Junta de Gobierno Local pues ha tenido prácticamente el mismo volumen que hubiese tenido la que se celebra habitualmente los martes, en este caso en concreto. Eso sí, sin asuntos extraordinarios ni urgentes y con un orden del día cerrado, en el cual nosotros queremos destacar varios asuntos que entendemos son más importantes sobre el resto de los que componen el funcionamiento cotidiano del Ayuntamiento. En primer lugar, queremos hacer referencia, o hemos querido hacer referencia, a un convenio que se ha aprobado proveniente de la Delegación de Bienestar Social, que tiene por objeto la colaboración con la Asociación Aspandem. Saben ustedes cuál es la función que realiza en nuestro municipio Aspandem, cuál es el trabajo que hace con las personas discapacitadas y la relación que ha venido manteniendo el Ayuntamiento con ellos desde hace ya muchos años, colaborando en esa función social que realizan desde Aspandem. En este caso en concreto, el convenio que se firma hoy tiene por objeto asumir toda una panoplia de gastos de funcionamiento de Aspandem para este ejercicio 2013. Más concretamente, el importe total que se va a financiar con cargo a la partida correspondiente del presupuesto de la corporación es de 83.000 euros. 83.000 euros que se van a repartir en distintos capítulos dentro de lo que es el funcionamiento habitual cotidiano de la Asociación Aspandem. En concreto, deberá de ser utilizado para apoyar la financiación del mantenimiento de sus instalaciones, deberá servir para colaborar en la financiación del transporte para sus centros, estimándose que esa cantidad debe de ser de en torno a 39.000 euros, la cantidad que cubrirá el transporte de los usuarios hasta sus centros. Se colaborará también o se podrá incluir dentro de estos conceptos el pago del alquiler del centro ocupacional Charibel, ascendente a 20.000 euros. Se podrá también incluir entre estos conceptos abonables la cantidad, los consumos de agua provenientes de sus centros de El Arquillo, los centros ocupacionales de Charibel y Las Palomas y de tres viviendas tuteladas que se encuentran dentro de su patrimonio también. Como les decía, a partir de ahora, este convenio ya aprobado se firmará con la asociación y se procederá a librar la correspondiente cuantía económica para poder efectuar esos gastos, para poder financiar en definitiva esos gastos que se justificarán siempre, en todo caso, al Ayuntamiento mediante las correspondientes facturas. También proveniente de la Delegación de Bienestar Social, se ha aprobado otro convenio, en este caso en concreto con la Asociación Marbella Voluntaria. En este caso el importe de este convenio es 14.000 euros, esa es la aportación que realiza el Ayuntamiento de Marbella, con cargo a la aplicación presupuestaria de colaboración social de nuestro presupuesto presupuesto municipal. Como saben, la Asociación Marbella Voluntaria es una asociación sin ánimo de lucro que tiene establecido como objeto, conforme a sus estatutos, desarrollar programas de acción voluntaria que se fundamenten en los principios de libertad, participación, solidaridad, compromiso social y autonomía. Marbella Voluntaria, la Asociación Marbella Voluntaria, vehicula el mayor aporte de trabajo voluntario dentro de nuestra comunidad, es la asociación que organiza precisamente ese deseo solidario que parte de la sociedad. Nosotros queríamos, y la Delegación de Bienestar Social quería precisamente que esta
este planteamiento, esta aportación económica de 14.000 euros que tiene que ir destinado al mantenimiento, a la financiación del mantenimiento de esta asociación, de sus instalaciones y de las actividades que desarrollan, coincidiese con el 10º aniversario de su existencia. 10 años que han sido para nosotros, y cuando digo nosotros creo que hablo de todo el término municipal de Marbella, 10 años en los cuales hemos podido comprobar cómo Marbella, entre sus muchas realidades, tiene también una realidad solidaria, una realidad que demuestra hasta qué punto está habitada por buenas personas que se dedican a ceder su tiempo a personas que lo necesitan. Se han traído también 2 certificaciones de obras muy importantes que están avanzando a buen paso. En concreto, se ha aprobado la certificación de obra del acerado en Avenida Los Girasoles, margen izquierda, dirección norte, en Nueva Andalucía, en término municipal de Marbella. Estas certificaciones, en concreto, es la certificación final de obra y tienen por objeto una obra que en su día se licitó por importe de 60.358,64 euros y que, como les decía, significaba establecer una infraestructura de acerado en la zona de Nueva Andalucía. Y también viene, también se aprueba la segunda certificación, la correspondiente al mes de mayo, por importe de 96.824,67 euros, de la obra denominada refuerzo estructural del forjado de planta baja y acondicionamiento en la Plaza de la Libertad en San Pedro de Alcántara, término municipal de Marbella. Una obra que, como ustedes saben, tiene un importe de 388.000 euros y que se está realizando ahora mismo, para nosotros, una de las obras verdaderamente capitales de las que se están realizando en el Ayuntamiento y que además va a generar un valor añadido con la remodelación de toda la plaza en superficie. Y decirles que también se ha traído aquí algo que ya se aprobó en pleno, pero el reflejo contable económico de ese acuerdo que se realizó en pleno y que es concretamente el convenio para la creación de un vivero de empresas en Marbella. Como ustedes saben, la Fundación INCIDE, la Cámara de Comercio de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella están interesados en impulsar la creación de un vivero de empresas para albergar y apoyar a emprendedores del municipio. La Fundación INCIDE, una institución creada en 1999 a iniciativa de las Cámaras de Comercio, está dedicada al fomento y a la formación del espíritu empresarial, a la mejora de la cualificación de los empresarios y a la creación y consolidación de empresas. Lógicamente, la Cámara de Comercio sirve también a los intereses generales del comercio y desde el Ayuntamiento de Marbella es una prioridad vital desarrollar políticas, aprobar iniciativas que puedan en un momento dado generar mayor movimiento económico. En ese escenario se lleva adelante lo que es la firma de un convenio que prevé la creación de un vivero de empresas en el edificio que hay justo contiguo al Ayuntamiento de Marbella. Un edificio que va a acoger una obra importante con una financiación, con una inversión de 1.706.000 euros, que va a tener una aportación de 666.000 euros por parte del Ayuntamiento y 1.040.000 euros por parte del Fondo Europeo de Desarrollo. Esa cantidad será vehiculado, financiado a través de la Fundación INCIDE, la que realizará la gestión y la que de alguna forma facilita que ese Fondo Europeo de Desarrollo llegue hasta aquí. Y como les decía, en esta Junta de Gobierno Local lo que hacemos es ni más ni menos aprobar la suscripción del convenio que ya se aprobó en pleno, pero básicamente aprobar la aportación económica dentro del ámbito de competencia de la Junta de Andalucía, que se desarrollará, como les decía también, a lo largo de 3 años, año 2013, 2014 y 2015. Están previstos 237.570 euros que se aplicarán a esta obra durante el año 2013, 1.050.400 que se aplicarán a esta obra durante el año 2014 y 418.030 euros durante el año 2015, fecha en que acabará la correspondiente obra y podrá ponerse en funcionamiento este vivero de empresas.
Estas son las cuestiones que queríamos, de alguna forma, destacarles de la Junta de Gobierno Local. Yo quedo a la espera de cualquier pregunta que ustedes quieran hacer sobre estos temas o sobre cualquier otro que sea de su interés.